Bueno, nuevo vídeo en el canal. Hoy comenzamos el primer workshop tour de Sera y, como ya hemos dicho muchas veces, estamos en Oasis Garden. Y bueno, ¡buah! Empezamos fuerte, mucha asistencia, regalos, me he quedado alucinado, Paco, el regalo que me has hecho, Paco de la Torre, y Alba, ha sido, bueno, me ha llegado al corazón, os lo agradezco de verdad, me emociono. Bueno, como digo, primer workshop tour de Sera, empezamos en Sagunto, Oasis Garden. Habréis visto ya las imágenes de cómo hemos empezado, a full. Así que bueno, vamos a ir viendo todo lo que va a ser el evento, el montaje del biotopo de Tanganica con Nico Luchoro y a disfrutarlo al máximo. Así que bueno, voy para adentro y chicos, esto son emociones, esto es una maravilla esta afición. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hit. Buenos días por la mañana. Camisa nueva y todo, ¿eh? Bueno, camisa nueva y todo. Vamos, si tenemos otra avión seguida. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Bueno, tenemos a Paco de la Torre. ¿Cómo se llama ella? Alba. Y a Alba, que bueno, me he quedado alucinado porque, bueno, han dicho, adelante, tenemos un regalo. Así que, bueno, voy a pasar la cámara al tío Nicolás y que grabe porque, bueno, eso, claro, tengo que abrir el regalo a ver. Giro la camarita, ¿coges tú, Nico? Qué bueno. Bueno, Alba, se va a estrella. Gracias, No es mucha gran cosa, Pero bueno, es un detalle muy grande. Es muy grande. Es un detalle que lo he hecho con cariño. Lo agradezco muchísimo, tío. Bueno, ya tocando ya me lo imagino, No te imagines tanto, Hostia. Hostia, qué cola más bonita. Wow. Ostras, ostras. Dice, pequeño detalle. Ahí va, qué pasada, tío. Qué pasada. Espectacular. Ahora ponte que posemos todos con él. Madre mía, qué pasada, tío. Qué pasada. Brutal. Muchas gracias. Brutal. Me gusta, me encanta. Pero es que me encanta. Qué pasada, tío. Pues esto va arriba de las aguas rápidas. Arriba de las aguas rápidas para que salgan los directitos. Está muy bien hecho. Buah. Qué calidad, tío. Vamos a ponerlo cerca del montaje. Sí, que se vea hoy. Que se vea hoy. Posamos con el esto aquí, con el. Venga, todos este. Venga, va. ¡Suscríbete! ¡Y dale like! Vale. Bueno, chicos, qué pasada. Empezamos bien,
estáis, y bueno, ilusionado, el aforo está completo. ¡Vamos, esas paves, vamos arriba! ¡Vamos! Bueno, aforo completo, y ya vamos a comenzar, lógicamente, con el montaje. Luego haremos un pequeño KitKat, que aquí hay gente que igual ha venido por la picaeta. No, no, hay que disfrutar del montaje, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar y, cómo no, para hacer las cosas bien, vamos con José Bernabéu de Sera, que nos haga la explicación de los materiales que vamos a utilizar. Urna, mueble, decoración y tal. ¿Vale? Y luego ya vamos con los artistas falleros que digo yo. ¿Vale, José? Gánate el sueldo, José, gánate el sueldo. Vale, José Bernabéu, cuéntanos a la cámara y a toda la gente que ha venido hasta aquí, que os damos las gracias, lógicamente. ¿Qué materiales vamos a utilizar hoy, José? Lo primero, agradecer a la gente por la asistencia, ¿vale? Entonces, esta es la serie de acuarios de Sera Aquatán, que es una serie muy, muy cómoda, porque la base siempre es 80 centímetros de esta urna, que es muy bonita, que está muy bien. Tenemos una más bajita, que es de 100 litros, esta que es de unos 130 y otra más alta que es de 168. 30, que es la que tengo yo de aguas rápidas, 40 y 50, correcto. ¿Vale? Entonces, lo cómodo de esto es que es, esto es lo que es, 80 centímetros, este es el espacio. 80-40 siempre. Correcto, y ahora tú eliges la altura. La altura, ¿vale? Perfecto. Va muy, bueno, el mueble es de diseño, tiene bastantes colores, está muy sencillito, muy bien, ¿vale? Y luego el sistema de filtración que lleva es un filtro interior, que es el 120. Que esto es lógico, que esto es para arrancar el acuario, y el que ya tenga un montaje de mayor tamaño, pues tan sencillo como que tienes tu espacio y tu hueco perfectamente para poner un exterior. ¿Vale? Muy bien. La iluminación es muy cómoda porque va por un método clásico, que sería una pantalla, ¿vale?, de aluminio, que le puedes colocar hasta tres tubos de luz. Vale. Y luego tiene otro sistema, que son unos acoples de metraquilatro, que el tubo queda al aire fuera y te deja más juego por si tienes que sacar objetos. Y girar, y bueno. Efectivamente. Y para hacer montajes que tienes... parte emergida. Exacto. La parte emergida es más cómoda. ¿Vale? Perfecto. En este caso, hemos cambiado el sistema de filtración del Fil 120 por los nuevos X-Edge. Que es el que vamos a sortear. Sí, en el canal. Vale, vale, esta es la cosa. Claro, es que anoche en el directo dijo que vamos a sortear uno. Claro, esto tiene que quedar grabado, por eso lo he soltado, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Quieres que sorteemos hoy otro? Hostia, ostras. ¿Sorteamos hoy uno? Ah, o sea, José, hay que, si lo aprietas un poquito. Ya está. Unos papelitos y ya está. Luego sortearemos. José, qué fácil eres, tío. Es que eres fácil, ¿eh? Se nos viene arriba. Vale, y nada, hay un termocalentador. Perfecto. O sea, iluminación, filtración, iluminación y el mueble. ¿Vale? Son ellos quienes han seleccionado la roca, la decoración y demás, pero ya tienen aquí una exposición de la, creo que es la Asian Pagoda. Sí. ¿Vale? Que bueno, pues es una roca. Para que la vea un poquito la gente, las sumas por ahí, ¿vale? Exacto, ¿vale? Que además nosotros todas las servimos con códigos de barra, que es muy cómodo, no hay que estar pesando el producto ni demás, ¿vale? Y las gravas no las tengo aquí a mano, pero se va a usar la... Lítica. No la lítica. Nico, perdona. ¿Qué grava vamos a utilizar hoy? Qué bonita. ¿Eh? La Ocher, exacto, mezclado con sílice. Perfecto. Porque la Ocher es un poquito amarilla, va a usar un toque más blanco, un poquito más clarito. Y como la Beta también tiene así un colorcito amarillito, como decía Juan, sí, Carlos, sí. Esa mezclita yo creo que puede quedar muy chula. Correcto. Perfecto. Correcto. Y por último, utilizaremos botánicos de sacana en el montaje. Ahora llega tu momento, el creador del biotopo. Que bueno, hoy tienes un ayudante especial. Hoy es nuestro momento. Hoy tenemos, vamos, como super invitado, Juan Carlos Alcaraz. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir. Un placer estar aquí contigo también. Ya lo creo. Y a ver con qué nos deleitáis. Sí, sí. Así que bueno. Un experto en Tanganica, Pues aparte de otros biotopos, pero Tanganica lo tiene muy metido a juego. ¿Eso huele más grande? Eso sí. Es mi punto más fuerte, mi punto que más me gusta. Es el biotopo Tanganica. Es el donde me encuentro cómodo, me gusta mucho, vamos. Es una faceta muy que me gusta mucho. Bueno, yo te tengo que visitar, sí, sí,
Eso está pendiente, lo digo aquí. Que se quede grabado, que se quede grabado. Esto es una firma de notario. ¿Vale? Y bueno, ahora sí, tenemos a toda la gente expectante. Que nos contéis un poquito cómo va a ser este Tanganica, un poquito lo que va los materiales y qué idea lleváis de recreación, ¿no?, de este biotopo. Sí. Bueno, lo primero es si sabéis qué es un biotopo. ¿Lo sabemos? Pues un biotopo es un entorno donde microorganismos en un sitio concreto se encuentran y conviven en simbiosis o depredando, pero en un sitio concreto, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es un hábitat de un biotopo. Realmente está mal dicho, ¿no? No vamos a tener todo lo del biotopo, vamos a tener una parte pequeña del biotopo. Entonces, se llama bien un hábitat. Un hábitat, pero eso sea lo que tú bien dicho. Concretamente es donde se juntan una serie de condiciones ambientales, de luminosidad, humedad, evidentemente, es acuático, un biotopo acuático, y unos habitantes concretos. Vamos a recrear una zona costera. Costera... Es complicado dentro de un lago tan grande recrear una zona muy pequeña porque meteríamos un peñasco aquí y diríamos esto es un ya, ya está hecho. Y ya estaría hecho, ¿no? Pero vamos a darle un poquito más de decoración e intentar la zona costera con algo de unos metritos más adentro. Vamos a hacerlo dentro de estos 80 centímetros que tenemos, 80 por 40, yo creo que se nos puede quedar una cosa interesante, ¿eh, Nico? Eso es. Y vamos. Tenemos que pensar también que el lago Tanganica podría ser un mar. La comunidad valenciana es más pequeña que el lago Tanganica. O sea, que imaginaros del monstruo que estamos hablando. Esto es una gota. Es un fin. Claro. Sí. O sea, va a ser una parte muy pequeña. Allí la roca que encontramos es roca de granítica, no sube el pH, que muchos decimos, no, rocalla para que suba el pH. Realmente no es necesario, es una roca granítica. Pero sí que es verdad que la encontramos en un mogollón de texturas. Encontramos rocas con picos, rocas que están con forma lisa, canto robado. O sea, tenemos con el mismo tipo de roca un montón de variedad de textura, ¿no? Sí. El Ceratophyllum de Mersu, la cola de zorro, ¿no? Me imagino que la conoceréis. Sí, se encuentra en el lago, ¿vale? Una planta que no hace raíz, que es más bien una planta de superficie, que se encuentra flotante, ¿vale? Se suele encontrar en las orillas, en las riberas, se arrastra con la corriente, se parte, se reproduce, es una planta bastante invasiva. Va muy bien porque compite contra la alga y suelta sustancias que inhiben el crecimiento de las algas. Es muy interesante esta planta, sobre todo para este montaje que suele ser con poquita planta. También se encuentra, ahí se encuentra la Bellinia spiralis. ¿Qué cuál es la pinta? Se encuentra así de alta. Vamos a empezar a hacer un montaje en el dojo, lo pone aquí tan bonito será. Cuando lo tengamos explicaremos un poquito lo que hemos dicho antes de las zonas que van a ubicar cada pez. Juan Carlos nos hablará de los peces que podrían ir en este montaje, porque pueden ser varios. Y veremos qué zona pueden ocupar cada uno. Realmente los que estamos en pro del biotopo, lo que estamos en pro también es del medio ambiente. O sea, no tendría sentido que yo promoviera el biotopo y pusiera aquí neotaumas, que están en extinción o que se que no, se, no, se, no se debe coger. Su exportación ya está prohibida. Exacto. Entonces, vamos a hacer una concha que sea parecida, que la imite. Evidentemente esto es pila globosa. La podemos encontrar en el lago Malawi, pero no en el Tanganica, ¿vale? Entonces, es una concha que tiene una buena forma para que el conchico la críe. Hay diversidad de tamaños para que ellos puedan jugar también. Que lo bonito del conchico también es la pelea
la pelea de entre ellos, de quitarse las conchas, de ver cómo crían, luego lo explicamos. Hostia, ya van a full, ¿eh? Ya van a full, es la pirámide, ¿eh? Momento, Juan Carlos. Eso viene estudiado de casa, ¿eh? Tiene de todo. Claro, sí, como la de la obra. Claro, claro, claro. Pero no me ha hecho tanto. Bueno, pero tú eso me dices, Nico, que es una grava guarra. Sí, sí, muy guarra. Está muy guarra. Nico, arena de sílice, de sacana, ¿vale? Sí, más blanca. Más blanquita. Y con la ocre de cera, ¿vale? Vamos a mezclarlo. Aquí tenemos unos... ¿Cuántos 9, kilos? 9 litros. ¿9 litros en total? 9 kilos. Vale. Por ahora, ya la parte pondremos los 3 litros de... 12 litros en total, unos sí, 12 litros. Sí, yo creo que con eso vale. Vamos a llegar. ¿Vale? Unos meleagris son de pareja, ellos se establecen aquí la parejita y ellos van a tener un territorio importante, ¿vale? Entonces, yo creo que tienen suficiente espacio. Aunque el pez tiene una característica, a cuantos más litros se le da, más agresividad desarrolla, más territorio tiene que defender. ¿Cómo se llama, Nico, para la gente la esponjita que estás poniendo para la unión entre rocas o con troncos? La esponjita se llama pelusilla del ombligo. Es que es muy cachondo, ¿no? Pero el latín. A mí no me va. Compuesto fusión. No tiene. No sé de qué es. Es que me gustaría saberlo además. Pero es que no sé qué es. Es como una fibra de papel, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora lo pasamos y lo veis porque es. Si alguien lo sabe, me encantaría saberlo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver las reacciones en directo de la gente. El tío Chimo, ¿qué tal el workshop? El primer workshop que estamos haciendo aquí en España, en Sagunto. Pues bien, maravilla, la verdad que interesante. Un tema que no tenía yo visto y la verdad que seguramente haremos para una reproducción en casa. Ha hecho efecto el carajillo que le he pagado. ¿Qué, Chimo? ¿Qué, Miguel? Total. Guay, ¿no? Total, muy total. Muy recomendable. ¿Qué dice José? De 10, ¿no? Venga, bueno, ir contando, ¿qué os parece? Muy bien. ¿Vamos bien con el taller? ¿Alguna cosita? Ya digo que la preguntéis, ¿eh? Y os levantáis siempre con orden y educación y podéis acercaros a ver lo que sea, ¿eh?
perfecto. Bien, ¿no? Muy interesante, la verdad. Nico, ¿se puede mantener? No sé cómo... Seguro que a Javi algo le parece mal. Es que te gusta tirarle la lengua. A él sabes lo que... Dime, Paco. ¿Sabes lo que le sabe mal a Javi? Que este sorteo está mañado. Y lo sabe. Está mañado. Porque lo va a ganar Iván. Seguro. Hombre, ya lo ha dicho. Iván se lo lleva todos los sorteos. Se lo va a llevar Iván. Había dicho, si me toca, se lo quedo a él, ¿verdad? A Javi no. Él no se merece nada. Déjame montar el acuario para enseñarte. Si no tienes acuario. Bien equipado y todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Os va gustando el workshop, el taller? ¿Tenéis acuario en casa? ¿Qué tenéis? Dos acuarios. ¿Dos acuarios de qué? Uno 140 de agua dulce y otro de 160 también. ¿Y qué mantenéis? ¿Qué peces? El uno está vacío aún. Está en funcionamiento. Y el otro tiene escalares. Escalares. Y borrachitos. Borrachitos. Muy bien. También. Muy bien. Bueno, hoy estamos haciendo pues de un lago de África. Vale, ya estos. Ya es muy top, porque bueno, aquí el montaje que esta gente se hace es brutal. No vais a poner hoy peces, ¿no? No, claro. No, los peces nunca. ¿Qué me contáis? Está muy guay como lo han montado. Muy bien, ¿no? ¿Tenéis acuarios también vosotros? ¿Qué tenéis? Tenemos uno de 55 con una pareja de cacatuoides. Ah, muy bien, va, mola. Y unos cardenales. Ah, muy bien. Pues a mí me encantan, ¿eh? Los cacatuoides, me encantan mogollón. Ah. ¿Con qué son? Con una pareja de pulses, sí, ah, y una pareja de Ramírez. Mola. Pues nada. ¿Sois de por aquí o qué? De Segorbe. Ah, de Segorbe. Ah, pues mira, de Segorbe tengo yo un amiguete que tenía un 600 litros. Sí, Pablo, un buen amigo. De Cárrica. Sí. Pablo, muy buen amigo. O sea que ahora le ha pegado por los pájaros. Sí. Pero bueno, le mando un saludo, ya que lo hemos nombrado, pero Pablo ha sido, vamos, muy acuariófilo. Bueno, entonces aquí a Luis. Luis tiene gambas, ¿no? ¿Me has contado? Yo tengo 32 acuarios actualmente de caridinas. Ah, pues muy bien. Jolín, entonces, a ver, dice, no, yo tengo gambas, sí, 32 acuarios de gambas. Casi nada. Y a ver un poquito montaje. Muy bien. Por si nos animamos también. Claro. Aquí siempre es aprender y sobre todo disfrutar de la afición. Sí, uno tiene gambas, el otro tiene africanos, tiene discos, pero bueno, al final todo es acuariofilia, ¿no? Pues nada, tío. Un placer que estés aquí con nosotros. De aquí del puerto, ¿está justo? ¿Ah, está aquí del puerto? Sí. Ah, pues de lujo. De aquí hacia allá y vamos a intentar copiar. Esto es bonito, una hoja rota es bonita. Un número impar de peces es bonito. Sí, sí, ahora me acuerdo que no es un número par, porque bueno, no. Sin bolsas, venga. No, me voy a quitar una. Es muy cómodo, es muy práctico. Seguí tocho, ¿no? Está muy bien. Las hay tanto en aluminio como en negro, para la estética que quieres jugar. Mola, ¿eh? Lleva ahí un poquito de margen y esto, pues claro, lo movemos como queramos, ¿vale? Entonces, la pantalla viene vacía. Ah, vale. Y luego vale. Podemos escoger los tubos que queramos. Tenemos posibilidad de colocar tres tubos de LED, de iluminación LED. La podemos también colgar si quisiéramos, ¿vale? Y bueno, pues es un sistema de pantalla que la verdad que queda estético, es muy útil. Y estos son los tubos de luz que lleva esa pantalla, ¿vale? Es un tubo totalmente estanco, hermético, hay distintas iluminarias, ¿vale? Hay cuatro o cinco en estos momentos. Y bueno, estos son los tubos que vamos a anclar en estas pestañas. ¿Vamos a poner los tres, José, en esta pantalla o de momento uno ya está, no?
No es importante, no, porque... Vamos a poner un par de ellos. Un par. Sería el blanco-azul. Correcto. Bueno, que es, va a hacer un poquito de luz fría. Efectivamente. Y este para la parte de a lo mejor trasera, ¿no? O... Sí, sí. Ahora luego para... Claro, no hay, una planta que requiera mucha luz, pero bueno. Claro, esta planta, por ejemplo, se va muy bien para plantas, la que tiene José en la mano. Perfecto. Vale. Ponos un par de tubos. Un par de tubos, sí. Vamos a hacer buenas algas. Lo cómodo de esto también es que si tú tienes un montaje que luego, posteriormente, dentro de 2 años, quisiera, no tienes que cambiar la pantalla, cambias el tipo de tubo y punto. ¡Paco! ¿Cómo nos ponemos, Paco? Me explota la guapa. Jax, Colonia Jax, el hombre. Ahí estamos. Leyenda. Bueno, hemos disfrutado ya de la picaeta. Un pisco labis, un refresquito, un agua fresquita. ¿Vale? Unas papas, cacahuetes y ya vamos a seguir con el workshop. Aquí en Oasis Garden Sagunto. Y bueno, ya queda nada, ¿eh? Giro la cámara, que le gusta a Chimo que diga eso. Giro la cámara. Nicolás, ¿cómo lo tenemos ya? Cuenta. Cuéntanos. Vamos a echar agua. Por favor, usad la jarra de cera, ¿vale? Vamos a llenarlo a jarras. A jarras, José. José con 7 litros no se conforma. Con un cubo de 7 litros no. Es una jarra de medio litro. Vamos a ir jarra, José. Yo la utilizaría, ¿eh? Porque todo llenarlo de jarra, José. Bueno, Nico, explica, ¿cómo lo tenemos ya? Bueno. ¡Qué bonito, tú! Hemos puesto un ciperus, ¿vale? Parecido, muy parecido al que encontramos en el lago Tanganica, para hacer la zona emergida del tanque. Aquí que vemos fallos. Sí, ¿vale? Esto del perlón que habéis colocado aquí para los huecos. Vale, aquí vamos a poner la cola de zorro. ¡Ah! ¿Vale? La cola de zorro la encajaremos. Todo encajadita por ahí delante, qué guay. Claro, entonces vamos a hacer una zona de ribera, porque la cola de zorro se suele arrastrar por las mareas y va quedando siempre en las orillas pegada. Entonces haremos toda esta zona de cola de zorro y luego aquí, para tapar un poquito el filtro, meteremos para Disneria. Ah, también, como la tenemos también, pues una zona un poquito, vamos a hacer como un biotopo comprimido y vamos a ver una zona un poquito más profunda con la Disneria, la zona de ribera y la zona de fuera. Así veis un poco resumido lo que sería el Tanganica. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. Bueno, Juan Carlos, para la gente que está viendo el vídeo, la gente que está aquí en el workshop, explícanos un poquito qué tipo de agua, qué parámetros serían los más correctos para, en este caso, este biotopo Tanganica. Bueno, en el biotopo de Tanganica sabemos que es un agua bastante dura. O sea, el agua de Valencia nos vendría de maravilla, ¿vale? O sea, estamos en una zona donde el pH y los carbonatos están elevaditos y es perfecto para este tipo de biotopos, tanto Tanganica como Malawi, como del lago Victoria. Que puede rondar el 7,5-8. Hasta llegando 9, perfecto. Y bueno, parámetros esos son ideales para este tipo de biotopos. Africano sobre todo, claro. Vale, africano, sí. Perfecto. Aquí tenemos a los disqueros que se están cogiendo de los pelos. Disqueros de momento. Claro, aquí estamos viendo en Valencia los parámetros que necesitamos para este biotopo Tanganica.
Claro, aguas duras, pHs de 7,5, 8, 9... Pero siempre queremos lo que no tenemos. Claro. Claro, y Chimo dice, Manolo, estamos perdiendo dinero, tío, estamos perdiendo dinero. Tanta osmosis y... El aficionado a la clorofilia es sufridor. Nosotros aquí en Valencia, en la costa, tenemos discos, estelares, amazónicos, agua blanda... Y en Madrid... Hay cíclidos africanos, somos sufridores. Vale, ahora, como hemos dicho, ya tenemos el biotopo prácticamente montado. Y para tapar fallitos, porque Nico, aunque no lo creéis, siempre deja fallitos. Ah, pero muy pocos, ¿eh? No, pero deja fallitos. Sí, pero deja fallitos. Pues ahora, la cola de zorro, pues bueno, al final es la que lo tiene que salvar. Vamos a girar la cámara y veamos cómo van con las pinzas, pues eso, tapando estos fallitos pequeños. Otro no tan pequeño. Y ya aquí pondremos las vallisnerias, que ya representamos esta zona con, junto con las conchas, de un poquito más de profundidad. Y esta la ponemos también. Esta también. Que esta no ocupa lugar. Esa, pues, esa es muy bonita porque hace... Esa es preciosa. La reproducción de esa planta es, tiene un estroncito, un hilo. Tiramos todo un cito, un hilo. Entonces, es tan simple y tan eso que no ocupa y va a quedar bonita. Parece que sean los conciertos de hoy en día, que en vez de disfrutar de la música están grabando. ¡Anda, anda! Vamos a aplicar el acondicionador de agua, será Guatán, ¿vale? Y vamos a echar 50 mililitros, ¿vale? Porque es un acuario nuevo y que esté todo... Como la vitamina, luego veas más caro. Efectivamente. ¿Vale? No le echamos. Manolo, no te ha entendido. Te ha dicho efectivamente, pero no te ha entendido. Algo de la vida. Sí, que las vitaminas pues son buenas para los huesos. Ah. Si no la veas. Y esto es la bacteria nitrificante para madurar el acuario, para el proceso de maduración. Bionitribec. Será Bionitribec. Okay. Eso ahora. Como los machos con las hernas. Esto lo que claro. El agua ahora turbia. Turbia, ¿vale? Blanquecina un poquito. Exacto. Como un macho de Malawi, de conchícola, como un macho de conchícola. Chorrazo. Y para la concha. Nico, que me cierran el canal, tío. Con los chorrazos. No, pero ¿sabes lo que parece? La inseminación de los corales en el... Sí, en es verdad. Ahora entendéis por qué le llamamos el máster, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Pues todo lo dice mentira, pero lo dice con una gracia que no lo creemos, ¿eh? Claro, esto lleva polvo de lava volcánica y así asienta mejor la bacteria. Y aparte, cristaliza el agua a las horas de echar el bionitrito. Para los que vamos a poner aquí, este va mucho mejor. A ver, pues enseñarlo a cámara, ¿cuál es? El granurret también nos valdría. Déjame el granurret. Vale, signature. Eso es la hostia. Y si vemos la composición, la harina que antes era... harinas de restos de pescado o de restos de animales, ahora es un 40% de insectos. O sea, una harina muchísimo más natural. Entonces, para este acuario podríamos utilizar Insect Nature. Este y el este. Granurret, ¿vale? Granurret. Y acompañar. Esto es
el larva de mosquito. Larva de, exacto, sí, larva, exacto. Larva roja de mosquito, que esto es una delicatese para cualquiera, que sea de no profundo. No de profundidad, exacto, vale, que sea que se mueva en esta capa de claro, sustrato, claro, ¿entiendes? Claro. Ahora sí, casi podemos dar como finalizado lo que sería el montaje del biotopo Tanganica aquí en Oasis Garden Sagunto. Nos faltarían dos cosas, ¿vale? Voy a girar la cámara. Pienso que una cosa sería hacer la inauguración, que solemos hacer, quitar la banda, ¿no? Cuando inauguramos un proyecto de Sera. Así que bueno, Nico, como ¿Cómo? Queráis, claro. Juan Carlos, José. Aquí es quitar. Esto es, aquí es como quitamos la banda cuando nosotros inauguramos. El precintito del Sera. Ahí lo tenemos. Ay, mi Sera de mis amores. Mi Sera de mis amores. Damos como inaugurado el biotopo Tanganica. Y ahora sí, giro la cámara de nuevo. Sorteo. Bueno, pues claro. Cortesía de Sera. El filtro. ¿Qué filtro, José, era? El Extreme 1200. ¡No! El X-Edged 700. El más alto de la gama de los filtros interiores. Espera, mira, lo podemos mostrar en cámara. Una imagen más que mi padre. Exacto. Pues bueno, vamos a hacer los papelitos con todos los nombres y a ver a quién es el hola afortunada o afortunado. Yo no puedo participar, ¿no? Yo tampoco. Yo no participo porque si participo y me toca lo voy a volver a sortear, no hace falta poner mi nombre, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer unos papelitos, va, y vamos con el sorteo y acabamos. Javi Ranas. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Apuntamos a Iván al sorteo o...? Siempre le toca, Iván, tío. ¿Qué hacemos? Sí, apúntalo. Bueno, ey, si el del sorteo le toca a Iván, volvemos a sortear. Como no se va a enterar, ¿vale? Venga, vale, José, ya tenemos aquí en el cubo de Inmunopro Mini Nature. Está molado, ¿eh? Sí. Está molado. Mucho. Bueno, tenemos todos los boletos. Alba, venga, va, vente para aquí y sacas un boleto, va. Ven, cariño. A ver a quién le toca. Intenta no coger el de Iván. Tú el de Iván no lo cojas. Venga, Alba, va, a ver, saca un papelito. El redondo no. Vale, venga. ¿Qué pone? José Leyenda. Leyenda. José Leyenda, vamos. Vale, ponte ahí. Bueno, pues nada, a José Leyenda, de aquí de Sagunto, le ha tocado el filtrito. Y bueno, y tenemos un detalle, Alba, para Alba. El regalo que le has traído a Alan. Entonces, esta toalla es para ti. Y una jarra. Vale, vale. Y una jarra también. Claro. Espera, Alba. La jarra para que el acuario de casa esté perfecto. Vale, a ti. Pero Alba. Es para ti, ¿eh? Para Paco no, ¿eh? Es para ti. Ahora que estamos... Bueno, y nos tenemos que hacer una foto. Sí, todos sí. Bueno, sintiéndolo mucho, lo estaba diciendo, aquí acaba el primer workshop tour de Sera en Oasis Garden Sagunto. La semana que viene estaremos en Alicante. Yo lo he disfrutado mucho. Espero que todos vosotros también os haya gustado y haya sido un taller bastante entretenido, ¿vale? Así que bueno, vamos a despedirlo así y lógicamente toca foto de familia. Total. Así que venga, chicos. Venga, va. Ahora nos vemos, ¿eh? Nos vemos en próximos vídeos y workshops tour próximas de Sera. Próximas ciudades, exacto. Os venga, esperamos. Nos vemos. You're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.
watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pues bueno, chicos, ahora sí, hemos finalizado el primer workshop tour de Sera en Oasis Garden Sagunto y lógicamente pienso que lo primero que tenemos que hacer es, o no, darte las gracias a ti por ofrecernos este maravilloso espacio, pues bueno, para poder recrear este biotopo Tanganica y que todo aficionado haya podido acudir, o no. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido, creo que, muy interesante, la sí. Gente lo ha pasado fenomenal. Correcto. Y ya repetiremos más adelante. Olé, olé. 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 Ahí, esto está grabado, ¿o no? Esto está grabado. Bueno, pues muchas gracias, ¿o no? Bueno, a vosotros, equipo, ¿qué deciros? Comenzamos aquí. Pienso que ha estado muy ameno, divertido, lo hemos disfrutado y encima, lógicamente, hemos aprendido pues mucho más. Tenemos un mestre. Masterclass total, total. De la terreta, además de la terreta. Claro. Buena aportación, ¿eh? A ti, Juan Carlos, cómo no, quería despedir ya el vídeo contigo. Venido desde Gandía, agradecerte todo lo que has aportado en el montaje y en cuanto a lo que es este biotopo, que seguro la gente lo habrá disfrutado. Y bueno, pues Juan Carlos, a ti también decirte que espero que nos acompañes en alguno más, ¿vale? Claro que sí, eso seguro. Así que bueno, ahora giro la cámara, que a mí también me gusta salir en pantalla, como no. Bueno, pues nada, aquí lo despedimos y nos vemos en nuevos workshop tour de Sera. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.